¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Eh, salió un nuevo evento que quiero enseñarles. Aquí donde dice fiesta de pasteles de arroz. Y hay algunas recompensas. Unas son porquerías, ¿no? Otras no tanto. Como los créditos, yo los valoro. Aquí hay un carrito si no tienes un traje aéreo, una termita. Aquí hay una CR56Amax que es épica. Este, por ahí se ve una escopeta, ¿esto qué es? Una DRH. Miren, esta no está mal y luego nos venden skins épicas con este tipo de acabados, digamos con este tipo de diseños, pero aquí no les están vendiendo como azul. Si se fijan la CR56 pues es este igual parece como un repintado nada más. Esta es una PP19. La pistolita, la Shorty y en el último casi en la última casilla nos dan a Vanguard. Aquí con unos colores muy llamativos. Que pues hubiera preferido otro tipo de skin. La original me gusta más que esta. Es más, se, la, se las enseño. Rápido, rápido. Aquí está Vanguard. Y si se fijan una de colores más oscuritos me hubiera gustado. La mochila se la puedes cambiar. Por ejemplo, le puedes poner las espadas y, y ya no está tan bultosa. El changuito o el corazón. Ah, mira que hay una palita. La guitarra Y esta le queda mejor, ¿no? Bueno, ya, ya. Estamos divagando. Entonces regresamos a lo del evento. Y si se fijan, este, yo estuve jugando unas partidas. Y tengo aquí en esta parte 62 de energía. Y dice: Ve a la siguiente casa. Se supone que tienes vecinos. Y están como en un vecindario en círculo. Y tienes que ir. Este es como el evento de Halloween de hace un año y tres meses. El Halloween del 2022. Del 2020. A ver. 2021 ya. Entonces, jugué unas partidas. Jugando partidas te dan estos puntos de energía. Y dice ve a la siguiente casa. Entonces, cuando tú le das a la siguiente casa, aquí te ponen una tarea. Saludos, Thanos. Y este, te ponen una tarea. Cuando cumples la tarea es cuando te da los puntos que necesitas aquí para ir subiendo. Ok, le voy a dar. Y dice llegaste a la casa. Creo que dice Broly S, -S, -S Y1. Entonces le damos clic aquí en la puerta. Deliciosos pasteles de arroz. Visitar casa de amigo. Le damos clic. Y ya nos pone su tarjeta de visita, su, ar su arma. A ver, le vamos a dar clic aquí en el arma. Parece que este jugador no quiere compartir su arma y ha decidido no hacerla visible. Aquí su tarjeta de visita. Pues son de estos. La task, bueno, aquí está SOAP, pues está David Mason, Urban Tracker y Ghost. Esa es su tarjeta de visita. Bueno, ya le doy confirmar. Aquí, en la insignia, esta insignia está cubierta de polvo, por lo que es imposible descifrar su tipo. Ok, eh, parece que él no ha entrado. Bueno, le voy a dar a mi sala. Le voy a poner, a ver, aquí mi arma. Creo que me la pone solita. Visualización de arma, visualización de tarjeta, vis visualización de rango. Ya elegiste esta estrategia. Si le das aquí, tú le pones tareas. Si les pones tareas a los a los compañeros, ellos tienen que hacer una tarea y ganan más puntos. Pero pues si se les quieres hacer fácil, Le das aquí y les dan puntos gratis. Aunque son un poco menos. Ok. Este. Dice: no tienes tareas asignadas. Las tareas provienen de jugadores que te inviten a hacer pasteles de arroz. Entonces ahorita me subió. Con, con darle la energía ya me subió a 1336 por haber visitado su casa. Entonces tengo que juntar otros 50 de energía para. Para ver si el siguiente jugador, por ejemplo, aquí Price, si sí me dio una tarea, dice juega una partida en cualquier modo y ya me dio puntos y subí aquí. Entonces tienes que ir visitando las casas de los demás y si te ponen tareas las haces. Este, este jugador parece que no se ha conectado o no ha entrado al evento en sí. Ahora, este, yo hubiera querido hacer el, el evento para que me diera más puntos. Y vieran cómo, cómo subía. Tenía 900 y algo. Y ahora tengo 1300. Bueno. Ahora. Este. Eso es por parte de la fiesta de pasteles de arroz. Y quise esperarme acerca de este evento. Dice devoluciones dobles de boletos por tiempo limitado. Entonces aquí. Este. Yo pensé. Que si juntabas mil boletos. Tú le das duplicar ahora. Y te los iba a duplicar. Pero tienes que ir como. Te lo va dando por partes, vaya. Entonces le voy a dar clic aquí. Y ya me da sin boletos. Este, me regreso. Si le doy aquí. Este, yo pensé que era troleada del. Pues. Del evento en sí. De Activision. Porque. Este sumando todos estos boletos que son gratis solo por conectarte por inicio de sesión. Aquí dice el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes. Entonces, todos estos días este, te van a estar dando los boletos. Dura 7 días. Solamente te puedes perder un día: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, mentira. No te puedes perder ni un día, entonces tienes que conectarte todos estos ocho días para que te dé los boletos gratis. Son 960 en total. me regreso. Este, entonces no te los duplica de, de jalón. Pero tú le das clic ahí. Ahora eh, en la otra parte. Aquí en donde está la mona. Obtener gratis. Este también te da otros boletos. Le das clic aquí. No son, no son boletos extras. Son los eventos que tienes que hacer. Aquí tienes que llegar a maestro. Ya sea en BR o en igualadas para que te dé los Los boletos gratis. Y si le doy aquí. Me manda a esta. Entonces. Por eso les decía que para mí parecía como troleada. Porque no, no te los duplica. Entonces son los... Esta de obtener gratis. En realidad, este son este donde obtienes los boletos gratis. Inicio de sesión por llegar a maestro 4. Perdón. Por llegar a eh, y esta es. Esta es la de inicio de sesión, perdón. Esta es por llegar a maestro 4. Y esta seguramente puede aparecer aquí otra le das a obtener y aquí te y aquí es en donde te va dando los boletos pero te tienes que conectar todos los días si te das cuenta te da 100 y en 10 días ya son los 1000 este si no tienes los 1000 no te habilita este este botón entonces tienes que esperarte tienes que juntar tus boletos para que te lo habilite ok pues ya que lo tenemos habilitado vamos a hacerle unos giros y vamos apuntando cuántos cuántos son los cuánto es lo que cuesta la mona en sí yo creo tengo 1248 boletos aquí por dar 5 tiradas te da 40 te da 80 y por 15 giros te da 120 entonces cada vez que le demos un giro va a ir aumentando Veinticinco boletos, me da la pala. El siguiente cincuenta. Uy, ya no le voy a volver a tirar. <laughs> Foto. En serio, yo no pensé que me la fuera a dar tan rápido. Yo pensé que sí me iba, voy, iba a tener que tirar, este, hacer todos los giros, pero ya no, ya no le voy a, ya no le voy a girar más, porque quiero, este, otras cosas. Este es el que yo tenía prioridad, entonces ya tengo la mona. Seguramente eh, con pocos giros te, te, la puede dar. De todos modos, este, un amigo. Me hizo el favor. A él le salió en el décimo giro, me parece. El primero te pidió. Te pide, perdón. 25, ¿no? Este... No tengo una calculadora a la mano. Entonces vamos a sumarlo con la cabeza.

Hasta el giro 11 son 1340 boletos. Este, él le giró 10 veces, pero pues le sale el precio del giro número 11. El giro número 11 son 210. A ver, ahí les va si lo quieren apuntar. El primer giro 25, luego 50, luego 70, luego 90, luego 105, luego 135, luego 150, luego 170 luego 175, luego 190 y luego 210. Entonces, este, hasta el giro 11 son 1340 boletos. Este, seguramente en esta yo quisiera el emote, pero como no me parece tan pues no sé, como que no me llama mucho la atención. Hace mucho ruido. Entonces quisiera, este, por ejemplo, aquí podría sacar el arma. Aquí podría sacar los chacos. Fíjense que los chacos, yo no tengo una skin épica, bonita. Y esta me parece chula. Entonces me gustaría sacar esta. Me cuesta 800. Este el marquito. El marquito, ¿cuánto cuesta? 160. 160 la tarjeta de visita y 160 la foto de perfil y luego los carros este yo creo que voy a comprar este de los carros y después le voy a dar giro a las a, a, al emote aquí también pues dan una oden que no está fea pero pues como ya tengo oden como que no le doy tanta prioridad igual al otro Aquí me da una ballesta épica. Pero pues ya teniendo la legendaria, pues como que ya no me llama mucho la atención. Además este esta animación como que no me llama mucho la atención. Este pues eso es todo. Ten, para que les dé más boletos, conéctense diario, jueguen sus partidas de VR y rompan los globos para que les deje caer la caja. Yo no he podido juntar los 40 en una partida y entonces en dos partidas junto mis 40 diarios y así vamos juntando. ¿Qué les parece si compramos el lote de los vehículos? ¿Qué es el que más me llamaba la atención? Este carro... No sé... No sé cómo mostrárselos, pero creo que es el que tiene el claxon diferente. Todo terreno con camuflaje acelerador. Lo vamos a equipar. Y el helicóptero pues también lo vamos a equipar. El paracaídas y el traje. Aéreo. Entonces ahora vamos a seguir juntando miren en más ya no me aparece nada y vamos a sacar por 800 boletos los chacos ok pues yo creo que ya es todo por el video. entonces cuando aquí les cuando les pidan una tarea eh, realícenla y les da más puntos ok pues eso es todo por el video. de todos modos no me acuerdo bien pero si tu compañero tiene un arma creo que les dan unos puntitos la tarjeta de visita y la insignia. Ok. Pues eso es todo por el video. Perdón por haberlo hecho tan largo. este Me parecía importante explicarlo. Este, reciban todos un saludo. Les deseo suerte a todos. Nos vemos a la próxima. Bye.